Ahora se está haciendo hincapié en el artículo, en los artículos de la ordenanza departamental, la ordenanza departamental vigente, donde se trabaja el artículo 106, que se refiere a los vehículos matriculados en otro departamento, que ahí el usuario del vehículo tiene que estar con el vehículo empadronado donde tiene su domicilio o donde tiene su actividad laboral. Ese es el artículo 106. Después tenemos el artículo 114, que es las matrículas no vigentes, o sea, que por presupuesto la Intendencia tiene cada 10 años estipulado el cambio de matrículas, y bueno, y en el 2016 fue el último cambio de chapa, y se han contactado matrículas que todavía no han sido cambiadas. Uh-huh. Y después el artículo 59, que es los vehículos que están abandonados en la vía pública por un plazo más de 72 horas, y bueno, ya se llevan sus notificaciones y en breve se estarían retirando de la misma, ¿verdad? Uh-huh. Bien, ¿y cómo ha sido ese trabajo en cuanto a números? ¿Se han requisado vehículos? En cuanto a números, te cuento que sobre el artículo 106 se ha contratado la misma cantidad de vehículos. Llevamos aproximadamente 80 vehículos con personas radicadas en el departamento, y 90 vehículos con personas que están de forma transitoria, ¿verdad? Que están trabajando por un año o dos con comprobantes de trabajo y que en un año o dos ya no estarían en la ciudad. Entonces, como están solo por trabajo y su domicilio no es acá, esas personas no reempadronarían en nuestra ciudad. Uh-huh. Y esos serían 80 de personas radicadas viviendo en Paso de los Toros y 90 que están radicadas transitoriamente. En este tiempo que se ha trabajado en el mes de julio, ¿verdad? Y sobre el artículo 114, que son matrículas viejas del departamento, se ha contratado unos 20 vehículos entre autos y motos, matrículas que no han realizado, vehículos que no han realizado la rematriculación. Bien, ¿y en esos casos qué se hace? En esos casos se le solicita que realice el cambio de matrícula, pero se ha retirado la matrícula, que ya lo estipula la reglamentación, retirar la matrícula y se le da plazo de una hora para que deposite el vehículo en su domicilio. No se le retira el vehículo, se le da plazo para que deposite en su domicilio y no circule. Ahora, si el vehículo sigue circulando sin matrícula, ahí sí es retirado de la vía pública. Uh-huh, bien. Y después tenemos otros vehículos, el artículo 59, que decíamos que era para vehículos en la calle, ¿no? Que son exactamente, ahí tenemos hay distintos, porque hay lugares que tienen aproximadamente 10 vehículos, hay otros que tienen 2, otros que tienen 1, se lleva un control sobre eso que bueno, ya se le ha notificado en varias oportunidades a algunos y en otro en 2 oportunidades, así que ya estaría para retirar el vehículo en esta semana de la vía pública. Son vehículos uh-huh. en desuso, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está. Y en ese caso, ¿el municipio retira ese vehículo de la vía pública? Sí, retira ese vehículo y lo deposita en un predio municipal. Uh-huh. Bien. Bueno, esto es por un lado, y también han hecho controles en cuanto al tema nocturnos, ¿no? Controles de alcoholemia, en cuanto a aquellos conductores. ¿Cómo está la situación en ese sentido? Bueno, esa situación es complicado el tema porque, digo, la reglamentación sobre la ley de sobre el tema de la espirometría, a nivel nacional se tenía permitido un grado de 0.8, gradualmente se bajó a 0.5, después a 0.3. Ahora el grado de alcohol permitido es 0.0. Entonces, lamentablemente, algunas espirometrías salen positivo, pero con poco grado de alcohol, y el trabajo está hecho, y nosotros, lamentablemente, tenemos que realizar en base a la ley y la reglamentación el retiro de las licencias de conducir y, en algunos casos, el retiro del vehículo si no tiene quien se haga cargo del vehículo para retirarlo, ¿verdad? Uh-huh. Si se realiza una espirometría y viene una persona que no tiene espirometría positiva y con licencia de conducir, en un breve plazo se le entrega el vehículo y no es retenido. Pero en los casos que se ha tenido que retener vehículos, ya sea por espirometría y algunos casos por vehículos en estado que no pueden circular en la vía pública, bueno, lo que tenemos, lo que va del año, llevamos 100 motos retenidas y 31 autos, contando, como te digo, espirometrías incluidas y vehículos que no están en condiciones de circular en la vía pública. Uh-huh. Esta, de esos, sí,
Dale. De esos vehículos, te iba a decir, de 100 motos y 31 vehículos, aproximadamente 60 son de espirometrías positivas, que ahí se le retira, según algunos, si es reincidente, se le retira por un año o dos años, según la reincidencia que tenga, pero si no, la primera vez son 6 meses de suspensión de la licencia de conducir. Bien. ¿Estos conductores son de todos acá uruguayos o se ha constatado también conductores de otros países, ya que estamos ahora con muchos trabajadores de otros lugares del mundo? Sí, se ha contratado más personas, obviamente uruguaya, son pocos los extranjeros, pero sí, hay algunos extranjeros con espirometría positiva, algunos que tienen licencia uruguaya, otras que tienen licencia extranjera, pero igual son mínimos. La mayoría es gente de Uruguay. De acá del Uruguay y de Paso de los Toros también, más. Más de Paso de los Toros, ahí sí, está. Sí, sí, sí. ¿Y qué trámite deben después de hacer para... bueno, tratar de recuperar el vehículo y también tratar de la licencia de conducir, bueno, que nuevamente queda habilitada? Y lamentablemente, aparte de la sanción de los 6 meses o un año, como te decía, o 2 años, según si es reincidente o no, también tiene una sanción económica, ¿verdad? Aparte de la sanción económica también, que diferencia entre autos o moto, también si el grado de alcohol es más de 1.20, está infringiendo la ley de faltas, donde nosotros tenemos, tanto nosotros como policía, tenemos la obligación de pasar a fiscalía por la ley de faltas, ¿verdad? ¿Se vienen registrando muchos accidentes igualmente en Paso de los Toros? Nosotros estamos armando una estadística para poder hablar sobre números, pero para, a pesar del tránsito que tenemos, del incremento de los vehículos que se han sucedido acá en la ciudad y en la zona, no tenemos un aumento de siniestros de tránsito que podamos decir que perjudicó, ¿verdad?